pan, qué pin, qué pan, qué pin, qué pan. ¡Con alegría! ¡Y a ganarse el bocata! ¡Vamos! En el siguiente vídeo podrás ver cómo realizar una sangría tóxica sin salir de tu casa. Por eso, no te pierdas ningún detalle. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción. La sustancia X. ¿Qué piensas de la sangría, ¿eh? ¿Qué piensas de la sangría? ¿De la sangría? ¿Qué coño de la sangría? Sí, de la sangría tóxica. Ahora vamos a ver cómo se realizó esa sangría tóxica en una de las casas en las que pudimos colar una cámara de vídeo. Pero Hermión, ¿la sangría no debería de estar fría? Claro que sí, Ron, pero no pasa nada. Mira, ahora le echo canela y está como nuevo. Bueno, como yo no me la voy a beber, a mí me da igual. Ya la probará el jurado. ¿Tú crees que ganaremos este año? Claro que sí. Si con esto no ganamos, ¿qué son? ¿Peces? Después de ver cómo hacer una sangría y cómo la hicieron el año pasado, vamos a ver ahora los efectos que causan en las personas que salen de fiesta. Mira, os explico. Todos los ovnis, he convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la Tierra. Hola, niños. Veniros todos a la sangría tóxica de este año. Os lo vais a pasar muy, pero que muy bien. Espero que hayáis disfrutado mucho con este vídeo y que el próximo año podamos disfrutar todos juntos de la sangría tóxica, puesto que habrá que recuperar todo el tiempo perdido. Paz y amor.